El desarrollo del pensamiento, la cultura y el arte está vinculado directamente a una palabra que nos resulta incómoda, la palabra crítica. ¿Qué significa crítica? ¿Por qué tantas personas la obvian o la evitan? ¿Por qué hay gente que se lastima ante su sola mención? ¿Y por qué hay gente que rehúye la responsabilidad de ejercerla diariamente a la hora de valorar lo que las otras personas producen como bienes culturales o como pensamiento? Pionero de la Crítica lo que hace básicamente es rescatar el pensamiento que transforma, un pensamiento que revaloriza el término crítica y lo vuelve parte de nuestro lenguaje común, una necesidad que todos tenemos de expresar nuestra posición con criterio, con independencia sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, sea a través de manifestaciones artísticas o culturales. En este camino ya otros han antecedido como Emilia Prieto, Eunice Odio, Yolanda Oriamuno, desde el principio del siglo pasado, Joaquín García Monque, distintas personas que han puesto una semilla dentro del pensamiento crítico. Pero ¿por qué la crítica es importante? Es lo que vamos a desarrollar durante cada una de estas sesiones. Mi nombre es Juan Carlos Flores y le doy la bienvenida a Pioneros de la Crítica. Nuestro primer invitado en esta serie es el doctor Álvaro Zamora Castro, conocido escritor, filósofo, pensador y académico costarricense, que ha hecho una contribución seminal. Al desarrollo del pensamiento crítico, especialmente vinculándolo a las responsabilidades éticas del ciudadano. Álvaro, es un placer tenerte aquí en esta ocasión y poder compartir contigo sobre tu carrera, tu proceso. Encantado estoy yo y muy honrado. También, si me permites, estoy orgulloso. Orgulloso de Costa Rica y de Aica Costa Rica, porque la labor que hasta el momento ha desplegado la organización en este país, merece atención. Lamentablemente en este país también, quienes trabajamos en cultura, por mucho tiempo o por menos tiempo, no hemos contado con ese eco o esa resonancia adecuada para el potencial que nuestro país tiene en el campo de las artes como en el de la literatura y en general en todos los campos de la cultura. Diga siempre que reviso la historia de la crítica de este país, es como las personas que se atrevieron a articular y ejercitarse en la crítica, a veces de manera autodidacta, a otras veces académica, siempre se enfrentaron a un muro de resistencia, a una acción cultural de respuesta a lo que publicaban. O a lo que declaraban o en lo que participaban, en el que dos cosas caracterizaban la respuesta. La primera era silencio, no me voy a referir a eso, no haga olas. Y la otra era una persecución pasiva, en que básicamente se buscaba el aislamiento de esa persona, un comportamiento que no ha cambiado desde los primeros días del repertorio americano hasta nuestros días. ¿Por qué esa resistencia a la crítica? Me parece que es un fenómeno mundial, no es solamente costarricense, pero cuando abordas el tema, no puedo evitar recordar a mi abuela y mi infancia, y eso de criticón. Uh -huh. eh, vivimos en un país criticón desde la infancia, todos lo criticamos, y eso lo que significa es que gozamos de una autonomía de pensamiento que nos permite oponernos a, a aquellos que piensan distinto que nosotros o más interesante quizá que nos imponen ciertas reglas. Y recuerdo a mi abuela porque ella fue en mi infancia la primera que tras leerme algunos de los cuentos de las mil y una noches me decía para criticar. Hay que saber. Mm. Y esa idea la conservo hoy, en AICA, en mis clases universitarias. La viví, la padecí y la fomenté. Y también en mis textos, generalmente. Ah, el desarrollo de un pensamiento informado que nos permite articular una crítica que no nos confunda con un criticón. Ese tipo de responsabilidad de alguna manera supone un paso ético, un entendimiento ético. Hay una responsabilidad cuando hablamos, hay una responsabilidad cuando escribimos. No podemos estar hablando de las cosas con gratuidad. Requerimos hablar de las cosas que conocemos e investigar aquellas que no. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que es necesario profundizar un poco. Yo por mi profesión que es la filosofía tan mal entendida a veces más bien con mala intención que con desconocimiento por los políticos eh, me da un panorama muy particular para extender aquella noción que me enseñó mi abuela eh, encontramos ya los diálogos platónicos en figuras como Sócrates una actitud muy crítica frente a la realidad, pero esa actitud crítica no es de hablar mal de los demás, uh -huh. que en algún momento ha sido la moda o el ejercicio de muchos críticos internacionales respecto de ciertos autores, respecto de ciertos pintores o escultores en general, de actividades en el campo del arte. Eh, ciertamente... Toda crítica tiene un momento negativo. Y ese momento negativo es decir no a algo. No es malo. Negatividad y maldad no son sinónimos. Y en ese sentido lo que quiero decir es que frente a una imposición, ya sea de la costumbre, ya sea de alguna instancia política o institucional, quien dice que no, está proponiendo una realidad alternativa. Y entonces, en toda negación hay siempre una propuesta a futuro o la necesidad de rescatar algo diferente. Así lo entendía yo con mi abuela de niño y luego estudiando filosofía, por ejemplo, Kant, Kant decía... Tiene varios libros que se llaman así crítica de, crítica de, de la razón pura, del juicio, de, tiene una crítica interesantísima sobre nuestros conceptos de moral. Y lo que decía es: vean, hay que saber identificar en primer lugar qué podemos pensar y distinguirlo de qué podemos saber. El crítico de arte debe tener presente esa idea que en el fondo es moderna, contemporánea, en la filosofía. Es, un momentito, puedo emitir un juicio sobre esta realidad primero hasta que la conozca, pero no solamente a ella, a esa realidad, hasta que yo conozca mis límites. Por lo tanto, si me permitís, yo diría que... En cierto sentido, el crítico y el filósofo son primos, por lo menos. Porque el crítico de arte tiene que comprender aspectos de la producción artística que a veces se ocultan a una primera mirada. Conviene que conozca de técnicas. Y el conocimiento de las técnicas en el arte no es solamente un conocimiento en el sentido teórico. Leí en un libro cómo se hace una acuarela sino significa, en mi criterio, untarse y tratar de hacer... Sumergirse en el tema. Sumergirse en el tema e intentarlo. No te intriga que cuando aparecen los primeros periódicos en este país, haciendo un parangón entre lo que ocurre cuando aparece el repertorio, una de las realidades es que la mayor parte de los escritos son anónimos. Que uno de los temas típicamente de interés para los archivistas y bibliotecólogos es un libro está sucedido esencialmente en rumores que es el libro de figueroa básicamente un cronista de su tiempo pero que deslizaba debajo de las puertas las acusaciones de infidelidad y otro tipo de cargos quiero distinguir algo tuvieron que establecerse leyes de prensa en este país porque la mayor parte de la gente prefería refugiarse en el anonimato de las publicaciones antes que dar la cara por sus juicios no te parece que el gran cambio que nosotros hemos experimentado como sociedad, a pesar de las dificultades que entraña la crítica, es que la gente es capaz de poner nombre ligado a su juicio. Sí, bueno, yo estaría de acuerdo con todo lo que has dicho. También me parece que hay que especificar algunas cosas. Eh, el anonimato a veces es necesario en ciertas sociedades. Porque hay gente de razón que utiliza el intelecto y los métodos, digamos, científicos o cercanos al razonamiento lógico correcto, que si no se refugia en el anonimato en ciertas sociedades, puede ser presa de, no solamente de persecución, Sino de mayores problemas. ¿Te parece responsable entonces, justificando un entorno opresivo, el que la gente oculte su identidad a la hora de emitir su juicio? En realidad yo no. Pero, como Sartre diría, en las situaciones límites todavía somos libres. Volvemos después del siguiente mensaje a Pioneros de la Crítica. Bienvenidos a Pioneros de la Crítica. Nos encontramos hoy con el doctor Álvaro Zamora Castro, un prolífico escritor, pensador, filósofo, académico y crítico de arte. Álvaro, el preámbulo que hicimos anteriormente realmente nos pone en una posición interesante y práctica. Has escrito crítica de arte en los periódicos, has sido partícipe de jurados nacionales de premios de artes visuales, has trabajado, digamos, dentro de una directiva de un museo, has escrito sobre artistas, has llevado a artistas en exposiciones en que has actuado como comisario. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como crítico en cada una de esas facetas? Bueno, decía que no podemos evitar ser libres. Y ser libre no es hacer lo que a uno le da la gana, ni siquiera lo que uno quiere. Ser libre implica una responsabilidad, porque la palabra responsabilidad viene como respuesta, o sea, va, está incluida en tu acto. Lo que haces ya marca el mundo. Y te marca a ti. Y eso es ineludible. No, no hay forma de quitarse la responsabilidad. Por eso existen en la historia tantos mecanismos, o pseudo mecanismos, de justificación de la violencia, de la agresividad, de la maldad, de eso que decías, del chisme, etc. Uh -huh. ¿Sí? Y por qué vuelvo sobre la libertad? Porque reviso mi pasado ya uno a los 70 tiene derecho y ante una pregunta como la tuya digo en realidad todo lo que he hecho en ese campo me ha dado placer hasta cuando estaba enojado pero lo más difícil no ha sido lidiar con los otros que me ha, me ha tocado obviamente tú fuiste crítico también vos sabes lo que eso significa uh -huh. y sos crítico no 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 lo más difícil en mi vida ha sido lidiar conmigo mismo. Porque es para mí tan complejo asumir la responsabilidad de lo que escribo, que para empezar tengo que tratar de aunar lo que pienso con lo que narro o con lo que es con las palabras que utilizo, y eso ya para mí es dificultad. Es una lucha Ahí en el escritorio, quiero escribir 50 páginas, pero tengo solo tres cuartillas para hacerlo. Hay, hay escritores y escritores. Flaubert duraba 14 días pensando si la coma que puso en cierto lugar de un texto estaba bien puesta y sufría con ello. En cambio, por ejemplo, Gunther Grass, después de que le dan el premio Nobel, le, le pregunta a una periodista, ¿y usted cómo escribe? Y él dice, igual que... Igual que hago en mi profesión, su profesión sí, mi oficio, lo que yo aprendí fue a ser picapedrero. Yo hacía lápidas y, y esculpo. Cool. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Le dice la señora. Que yo escribo como, como trabajo frente a una piedra. Primero, devasto todo. Yo pongo todo lo que se me ocurre y después, como el escultor, voy afinando detalles. No todos escriben así. ¿Cómo escribes tú? Uh, yo, yo no puedo escribir textos muy largos. Se me, da, se me da mejor, iba a decir bien, pero eso es, es una arrogancia. Se me da mejor el texto corto. Y, por ejemplo, se me da mejor el cuento. Cuando intento hacer novela, pienso en que una novela es como una colección de cuentos. Y al final me salió una colección de cuentos que podría leerse como una novela, si alguien así lo quisiera, como un género híbrido. Eh, admiro a los que pueden escribir de una tirada un libro y luego duran un año o dos años afinándolo. Yo no lo puedo hacer así. Sin embargo, esto me favorece en el campo de la crítica, porque nosotros, los que escribimos arte, eh, sobre arte, en realidad, para. Publicar una crítica nos dan espacios relativamente reducidos. Así es. ¿Verdad? Y entonces, eso, digamos que eso favorece, si hay algo como mi estilo, mi estilo. Eh, pero esa problemática, esa tensión entre el estilo y lo que quiero decir, entre el uso de un término y otro, entre cómo abordar una temática sin traicionar que nunca lo he hecho alguna de mis ideas. Una cosa es aceptar que se está equivocado uh -huh. perfectamente y otra cosa es traicionarse por algún interés externo. ¿Cuál es la diferencia que haces entre arrepentimiento y error? Eh, un error es... En tu crítica. Vamos a ver. Fácil. Un error tico. Un error es que yo descubra, no me ha pasado, pero se me ocurre en este momento, que en el texto que escribí, que estaba escribiendo ayer a la una de la madrugada, cuando vengo a leerlo a la hora del desayuno, encuentro un habíamos. Uh -huh. Eso es un error. Okay. ¿Sí? Pero lo otro es, habíamos adorado a ese autor, sabiendo que nadie lo quiere y yo tampoco. Eso ya no es un error. Eso es una falta de respeto que tiene seguramente como mmm, nexo en la realidad algún interés espurio. Y a eso yo nunca me he sometido. ¿Y arrepentimientos? Arrepentimiento. <laughs> yo me arrepiento siempre cuando vuelvo a leer mis textos de no haber puesto una coma acá o de no haber acortado una frase o para qué puse esa palabra sobraba, ¿verdad? Por ejemplo, el... el, el Hace unos días me encontré con un, un cuento que publiqué en algún momento y empieza los poetas griegos etcétera y lo leí uno de estos días y dije, para qué puse griegos para qué puse griegos no hacía falta esa palabra sobra en ese texto pero en aquella época no me daba cuenta de ello en ese juego que es estético a la vez que es racional. Y digo racional por algo que es muy importante para hacer crítica de arte. Y es, es algo que aprendí en mi profesión en el primer año de, de clases de filosofía en el currículo. Tenemos que llevar introducción a la lógica y lógica no formal. Y entonces es, vamos a decirlo de manera... Simple es cómo construir un texto de manera coherente. Que no sobre nada, pero que no falte absolutamente ni un detalle de lo que quieres decir. Eso no es fácil para mí, esa es mi lucha permanente. ¿Crees que la crítica a ese ha hecho una diferencia en tu vida y en la vida de las personas que la han leído? Y en, varios sentidos, en varios sentidos, prácticamente todos los textos que yo he escrito hasta el día de hoy publicados son de crítica no necesariamente de crítica de artes plásticas. Uh -huh. eh, en ese campo, he tenido que aprender muchas cosas. Yo empecé en el año 87 a escribir sistemáticamente y comillas oficialmente como crítico de artes plásticas en, en el periódico. Y eso significaba una labor muy larga, tengo que decir. Yo visitaba las exposiciones que en ese momento existían, me acercaba a los artistas, escogía una de ellas y hasta después de hacer toda esa labor, me iba a La Nación a escribir dos cuartillas o dos cuartillas y media. Y todo aquello no sabía cómo ponerlo en dos cuartillas. Así es que ahí hubo una labor de, de entrenamiento para hacer textos un tipo de textos que yo no había hecho nunca, que además tenía que escribirlos en cuestión de una hora, dos horas, porque iban para, iban a la prensa. Entonces, había que construirlo, había que revisarlo, había que repensarlo en, en, en un lapso muy corto. Y entonces fue un proceso de entrenamiento, de rediseño de lo que escribía y de mí mismo también. Y eso me ayudó mucho en mi formación personal. ¿Cuál es tu recuerdo más grato de sumergirte dentro de ese formato tan difícil, tan estresante, tan constreñido en tiempo, plazo, entrega, contenido? ¿Cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria al publicar? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque como ya te dije, he disfrutado tanto todo lo que he hecho que me cuesta. Mi primera crítica se la dediqué a Celia Lacayo, una pintora nicaragüense que me sorprendió. Ella es ingenuinista, o era, yo le he perdido el raso. Y había muchas exposiciones en ese momento, entré en su exposición y quedé fascinado. Y me dirás, pero ingenuinista, sí, quedé fascinado, porque encontré algo distinto a lo que había visto siempre los ingenuinistas. Normalmente, en América Latina, el ingenuinista pinta el barrio, uh -huh. las, casitas, las casitas, los techitos, los las... ella no. Ella pintaba con el mismo detalle, con la misma ingenuidad técnica, por eso es el ingenuinismo. Pero hacía algo de lo que yo en ese momento estaba seguro, o sea, estuve seguro que ella no tenía conciencia, porque la conciencia reflexiva no es necesariamente aquella con la que pinta un artista, sino es aquella con la que se piensa qué es lo que ha hecho el artista, labor de un crítico. Igual sucede en las ciencias. Mario Bunge era un físico nuclear que se dedicó a la filosofía y dejó de hacer física para dedicarse a la epistemología de la ciencia, es decir, para tratar de dar cuenta de qué es lo que hacen los científicos. Y en esa exposición tuve esa experiencia o esa, esa sensación. Ella, en su ingenuismo, retrataba una clase social que ningún otro, pero no solamente una clase social en el sentido marxista o que usamos comúnmente, más bien un espectro cultural y social que difícilmente en otro ingenuinista uno encuentra. ¿Cómo defines para terminar hoy? En conversación, a un crítico. En pocas palabras, ¿qué es para ti un crítico de arte? Bueno, un crítico de arte es alguien como yo. Que disfruta lo que hace. Que disfruta que lo hace. Que pero, busca lo diferente en el entorno. Sí, pero que asume una responsabilidad muy peligrosa. Eh, yo supongo que en otros países es una responsabilidad donde ese peligrosa que acabo de decir se refiere a jugarse la vida. Casi estoy seguro que hay lugares donde debe haber una represión para los artistas o para quienes escriben sobre los artistas que es espeluznante. Pero en mi caso, es terrorífica. Vuelvo a mi experiencia personal y a mi lucha conmigo mismo en todo este proceso tan placentero, porque es el de encontrar no la verdad. Nunca tenemos la verdad uh -huh. y no hay algo como lo que llaman ahora posverdad, pues, pero eso es una discusión filosófica. Siempre tenemos un punto de vista. Y entonces mi responsabilidad es dar mi punto de vista habiendo pasado por un análisis formal y conceptual, técnico y, porque no se me ocurre otra palabra en este momento, semiótico y cultural de aquello que estoy analizando. Y eso siempre me, me genera... Es, cierto vértigo, porque podría equivocarme. Y, y claro, uno aprende del error, pero también a veces errores en el campo que nosotros nos desempeñamos hacen daño, pueden hacer daño real, en favor o en contra. Es decir, podemos darle una crítica, voy a decirlo, positiva, es decir, buena, bonita, a un falsificador del arte. Y eso ha ocurrido muchísimo. Juan Carlos, vos sabés que hay muchos artistas en el arte costarricense, eh, no costarricense, mundial, que son fraudes. Y ahora son multimillonarios porque ese fraude ha recibido el beneplácito y el apoyo de vendedores de arte. Álvaro. Pero bien. a la inversa también. Muchas gracias por tus palabras dejas claro la responsabilidad del crítico, dejas claro el peso de las palabras que se transmiten vía escrita y también dejas muy claro el concepto de la integridad que marca la diferencia entre consagrar a un mediocre para siempre o rescatar a alguien de la total oscuridad para que lleve luz a muchas personas. Ha sido un, nuestro primer programa de Pionero de la Crítica. Estuvimos con el doctor Álvaro Zamora Castro, les habló Juan Carlos Flores de Aika, Costa Rica.